En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a tratarnos esté con nosotros. Thank you.
cuerpo, que desciende más de cerca de la huella del mismo en la orden para buscarlo. Necesitamos santidad y santidad a la perfección evangélica, que tan ardientemente nos santificó, aumente la santidad de la iglesia y fortalezca su poder a nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buscaban de una u otra manera la felicidad, pero los bautizados hemos puesto nuestra confianza en Dios. Por eso, aunque vengan sobre nosotros las contrariedades de la vida, nos mantenemos nosotros de este ejemplo la vida de Dios, cuya entrega hace que sean identificados con aquel al que sirven con alguien. Lectura del libro de la Biblia. Será como si eran las naciones de la casa y sus vascas no tendrán un pueblo. Todos los que lo vean se conocerán que son raza bendita del Señor. Como vos me notaréis el Señor, excusa mi alma al Señor, porque me ha recibido de los pueblos de salvación. En manto de justicia me ha impuesto por maldito. Palabra de Dios.
La vida religiosa consiste en una búsqueda consistente de Dios, por lo que la verdad de los evangelios se viene a Cristo, ofreciéndose día a día al servicio de la Iglesia con una caridad sincera. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les exhorto por la misericordia de Dios que ofrezca sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios, tal será su culto espiritual. Y no se acomode a muchos de ustedes, antes bien transformen mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En virtud de la gracia que me ha dado, les digo a todos y cada uno de ustedes, no se estimen en más de lo que tuvieron. Tengan más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada lado. Pues, así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeña en todos los miembros la misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno de sus partes los unos miembros de todos. Pero teniendo un solo miembro, según la gracia que nos ha sido dada, y este cuerpo se refiere, ofrezcamos en la medida de nuestra fe. Es el ministerio en el ministerio, la enseñanza, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que recibe con solicitud, el que debe la misericordia con jovialidad. Su caridad debe ser un crecimiento, detestando el mal, adhiriéndose al bien, amándose cordialmente los unos a los otros, estimando el mal cada uno a los otros, con un celo inteligente, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la verdad, constante en la administración, perseverante en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Palabra de Dios. El seguimiento de Cristo es un camino de entrega constante, en el cual hacemos sufrir a nuestros seres, tal como tenemos sentido solo. Cuando nuestros hermanos se abandonan voluntariamente de la fe que se ofreció por nosotros en la cruz. Thank you.
Moisés, en otro caso que se nos presenta, esto no es el capítulo
La consecuencia no es pequeña para nosotros. Libertador del pueblo judío de las manos de los egipcios. Es recordado hasta el día de hoy entre el pueblo judío. El gran hombre de Dios que les liberó de la esclavitud de Egipto. Un tercer caso, Jesús de Nazaret. La toma de decisión más fuerte de Jesús, yo la digo en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 27, dice: comenzó a sentir tristeza y angustia. Estamos en el contexto del huerto de Getsemaní. Y en el verso 42, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y este episodio termina en el verso 46 diciendo: levántense, vámonos. Con estas palabras, hermanos, Jesús decide continuar con un proyecto, el proyecto de Dios para él en su vida. La consecuencia de esta decisión de Jesús no es pequeña. Y se convirtió en el Salvador del género humano. Emmanuel. Hoy se expresa públicamente la decisión que han venido a tomar. La decisión de consagrarse a Dios para toda su vida. Este consagrarse a Dios, hermano, tiene que entenderse de la siguiente forma. No podemos verlo en una dimensión, sino en esta. Uno no debe aislarse de los demás. Al contrario, el consagrándose a Dios se une a Dios por los dos promesas de la fiesta para vivir por los demás. Al comentario que hice a través de uno de sus hermanos, él le dijo: para ellos no nos consagramos, para servir y vivir por los demás. Por lo que la consagración lleva consigo la dimensión de la entrega y el servicio a los que no nos rodean. Dos, la consagración perpetua es un acto egoísta o un acto de escape o huida. Debidamente reflexionada, la llamada eterna de Dios en mi vida ya te has convertido en alguien que sale de ti mismo, como lo está recordando el Evangelio hoy. El llegarte a ti mismo es un salirte de ti mismo para compartir la vida con el mundo, esto es, con toda la creación. Número 3. El acto de consagrarse a Dios de manera perpetua muestra en vos, Emmanuel, la gratitud que tenés para con Dios y esto debido a la gratitud que Él ha manifestado en vos. Sin duda, esta decisión, tu decisión, papás ya tomaron la decisión de un día, casarse y tener hijos. Pero sin duda esta decisión viene acompañada, no tomemos duda, temores, horrores, angustias o tristezas, como ya hemos escuchado en la misma vida de Jesús, incluso como en la vida de Moisés, con pretextos. Pero aunque vive Moisés en tanto de Moisés, signo de que confía y cree en
Dios como pastor que te acompaña en el camino de tu vida y precisamente ahora. Así que dijo Dios a usted: yo estaré contigo. Por lo tanto, hemos visto la consecuencia de algún personaje, pues es Abraham. Jesús, consecuencia de que no son pequeños, algunos otros son pequeños. Abraham se cambia el nombre de Abraham por Abraham. Todo esto debido a sus decisiones. Yo me atrevo a decirte hoy, Manuel, que al menos una gran consecuencia para vos en este día, fundamentada en la palabra de San Francisco, que dice: grandes cosas te hemos prometido, pero mayores te los han prometido. A vos se te han prometido mayores cosas, y hasta más, debido a la decisión de tu consagración del peso en este día. Y que el Señor entonces te haga el santo varón, en este momento hará la adoración que te acompañará el Espíritu Santo y la Virgen María. Dios te guarde. Antes de la adoración, el ministro viceprovincial debe recibir la declaración de la dirección que posee nuestro hermano Manuel, por lo que será encargado para conocer su libre disposición de las consagradas al Señor. ¿Quién es ahora consagrar a Manuel con la profesión perfecta? Sí, ¿quieres con la gracia de Dios observar siempre la caridad perfecta, la obediencia y la pobreza, la invitación de Jesucristo y de su madre de la Virgen? Si quieres esforzarte por tendencia constante para alcanzar la caridad perfecta para con Dios y el mundo, siguiendo fielmente el Evangelio y observando nuestra ley, si lo bajo el impulso del Espíritu Santo, gastar generosamente toda la vida en el servicio del pueblo de Dios. Si bien Dios comenzó en ti el trabajo bueno, el mismo la tiene a crecer hasta el día de Cristo Jesús. Todos los poderes están. Habiendo sido testigos de la disposición de nuestro hermano, nuestra actitud no puede ser otra que una gratitud y una súplica sincera. Invoquemos, hermanos, la intervención de aquellos que habiendo conmigo alcanzado la meta, para que con nosotros alcance el Señor el auxilio que este hermano más necesita para su bien y el nuestro. Para que la transición sobre estos tiempos a quien haga la palabra perfecta de seguimiento de Cristo y lo confunde con que viene y a los que no tienen su santo propósito. Nos ponemos todos en el mundo. Thank you.
Thank you.
yo a la iglesia de mi generación. Por eso, unidos a la Asamblea de Santa y al Santo, te cantamos un himno de alabanza siendo sincero. Thank you.
paz les dejo, mi paz les doy. No tengan en cuenta nuestros pecados, sino la fe de Dios. Y conforme a mi palabra, con ustedes la paz y la bondad. Tú me crees que eres con los hijos de los hijos. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Y mi hijo y mis hermanos, todos juntos, les llamamos a los hijos de Dios.
después del Espíritu Santo ha salido unido a ti en oración santa, y le pusieras participar en el ambiente de tu mundo. Oh, Cristo, nuestro Señor, amén. Me voy a decir, en ese momento mi corazón está lleno de alegría en saber que Dios me llama a vivir de una manera diferente. Porque me han mirado con los ojos de misericordia y de arrepentimiento. Y a la vez, primero haber o permitirme estar hoy frente a toda la gente, confirmando lo que ya había confirmado con mis primeros ojos, fotos de pureza o violencia de la santidad. Y pertenecer a Dios de Cristo a la hora de penetrar en el amor de nuestro chino para toda la vida y para la eternidad. Agradezco de manera especial a la hermana, a la pastora, a la madre, porque bajo su bendición he estado en todos mis procesos, también a mis consejos, y se profesional, a todos los hermanos, a los presidentes, sacerdotes, hermanos de ustedes, también en manera especial a todos los frailes que de una u otra manera me han hecho el profesor de pueblo. Más que solamente saludo a los presidentes, pero que Dios me lo bendiga totalmente y lastimosamente no es nada. Pero donde estén, saben que yo llevo en mi corazón a quienes estuvieron en mi casa de los soldados, bueno, si andados, soldados, policiales y policiales en los. Donde tiene la gente que bendiga la atención de gracias, abunde su permanencia y sobre todo de esperanza, la santidad asociada a todos y también a la familia. Le agradezco a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que han sido los libertades de todos los procesos. Y yo no sé cómo pagar, porque todos ellos han formado y forman parte muy íntima de su corazón. Entonces, que Dios les bendiga en abundancia y sepa que siempre van a tener un hermano que va a orar por ellos. También quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Para mí es un gran placer que ustedes estén aquí compartiendo mi alegría, mi felicidad. Y igualmente les agradezco a cada uno de ustedes mis oraciones, que para eso me he concentrado para pedir a Dios por su necesidad y por la necesidad de la iglesia. Vamos a tener un fraile que se compromete a orar por cada uno de ustedes. Y bueno, no me canso de darles la salud al pueblo.
Gracias.
Amén.